con Héctor Chocolate Baley, campeón del mundo del 78 en Radio República, en Resumen Deportivo. Librería Ilusiones, marca como Faber-Castell, Bueno, Rivadavia. vamos a charlar nada más y nada menos que con Héctor Baley, un símbolo de Talleres, campeón en Independiente, que pasó por Huracán y nada más y nada menos que campeón del mundo en el 78 y que también estuvo en el Mundial 82. Héctor, gracias por atender a un medio del interior como Radio República. ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo está pasando la cuarentena, la pandemia? La pandemia, mira, o sea, cuidándome, ¿viste? No, voy al gimnasio en la mañana temprano, no ando mucho por el centro, ¿viste? No salgo mucho porque, bueno, hay que cuidarse, tengo la primera vacuna, estoy esperando la segunda, pero bueno, hay que cuidarse, no hay otra opción tampoco, ¿no? No hay mucho para elegir, ¿no? Bueno, estuve viendo que tiene, digo, el más conocido quizás es Chocolate, digo, pero tiene varios apodos. Chocolate, el que más me nombra es Chocolate, no, sin duda. El apodo principal es Chocolate. Digo, ¿y por qué y quién se lo puso? Mira, el Chocolate por el color de mi piel y me lo puso un tucumano que fue compañero mío en la división inferior de Estudiantes de La Plata, a Ujier, y bueno, me puso Chocolate y me quedó hoy en día. Normalmente todos me dicen Chocolate, ¿viste? Por el apellido muy raro, por el nombre muy raro, salvo que sea de Bahía Blanca, donde soy yo, que me dicen Chiche, pero si no, no, es Chocolate, Chocolate. Muy bien, digo, bueno, llegó. Aparte me encanta el chocolate. Muy bien, muy bien. Digo, llegó en el 81, no se fue más, digo, ya se siente un cordobés más. Sí, en enero del 81 vine acá a Córdoba, de Independiente, y bueno, no, claro, me moví más de acá, tengo mis hijos grandes, aparte me encanta, me gusta Córdoba, así que no lo cambio por nada, Córdoba. Bien, bueno, recién yo decía, digo, Estudiantes, Colón, Huracán, campeón en Independiente, Talleres, la selección argentina, campeón del mundo. Me imagino que no le quedó nada o le quedó algo pendiente en su gran carrera que ha tenido como futbolista. Sí, por ahí lo que te puede quedar pendiente que el Pato Filiol, mi amiguito, me hizo comer los mundiales en el banco, ¿no? Que es complicado porque en el arco juega uno solo, hay un arquero solo, y es muy difícil que haya cambio durante un mundial, que cambien un arquero por el suplente, ¿no? Entonces eso es por ahí lo complicado del puesto de arquero, ¿no? Las posibilidades de jugar son mínimas y bueno, yo lo tenía delante al Pato, ¿no? Nada más y nada Sí. Me tomo un dinerito en el banco, me tuvo un amiguito mío. menos. Pero bueno, digo, el título de campeón del mundo no se lo saca nadie. Ah, sin duda, sin duda, sin duda. Pero bueno, ese es el puesto del arquero, ¿no? ¿Y qué recuerda, por ejemplo, hoy ya con el paso de los años, de aquel título, del primer título mundial de la Argentina? ¿Qué recuerdo? Mira, las concentraciones larguísimas. Estuvimos 4 meses concentrados antes del Mundial 78, pero cuando arrancó la época del Flaco Menotti, la ventaja que por ahí teníamos nosotros éramos que el 90% éramos del fútbol local, salvo Mario Kempe que estaba en España. Entonces, era una ventaja por ahí, ¿no? Pero la desventaja era que no teníamos experiencia a nivel internacional. Entonces se viajaba muchísimo, muchas giras al exterior, a Europa. Hubo una gira que duró un mes, por ejemplo, que jugamos con Inglaterra, Italia, jugamos con la Fiorentina de Italia, jugamos en Irlanda, Austria, Escocia, no sé, un mes que me acuerdo, ¿no? Para tener lograr experiencia, ¿no? Y se viajaba mucho y así fuimos logrando la experiencia. Y bueno, después venía la experiencia importante, la más importante de todas, que arrancar el Mundial, ¿no? Jugando en Argentina y en cancha de River, ¿no?
Había mucha presión, digo, para ese equipo, porque nada más y nada menos que era local, el torneo lo organizaba la Argentina. Digo, ¿había mucha presión de ganar ese título? Mira, había la gente, había un entusiasmo muy grande de la gente. Presión no había porque no. Los mundiales anteriores que se habían jugado Argentina habían sido un fracaso. El de 74 había sido malo. Entonces la presión por ahí era, no era tan grande porque, te vuelvo a repetir, no éramos candidatos. Había que ver partido a partido qué pasaba con nosotros. Si vos te fijás, nosotros arrancamos ganando, pero no fácilmente. Francia 2-1, Polonia, nos manda Italia a Rosario, que nos gana 1-0 en cancha de River. Nos toca jugar con Brasil en Rosario y realmente nos salvamos porque el Pato anduvo muy bien. El Pato Griñó fue la figura del equipo. De haber un ganador lo hubiese sido Brasil, pero bueno, salimos 0-0, después del famoso partido con Perú, que estábamos en el vestuario, estaba jugando Brasil con Polonia, iba ganando Polonia 1-0, después pasó Brasil a ganar 2-1, terminó Brasil, bueno, ahí nos enteramos que teníamos que hacer 4 o más de 4 goles. Nosotros habíamos tenido una experiencia anterior con ese equipo de Perú, en Perú. En el primer tiempo le íbamos ganando 5-0 a esa selección que nos tocaba jugar ahí en Rosario, o sea que teníamos una experiencia importante y un resultado que era abultado, así que no era fácil, pero tampoco era una locura, ¿no? Más allá de que en los primeros 5 minutos nos pegaron un tiro del poste, podríamos haber ido perdiendo 2-0 tranquilamente a los 5 minutos, ¿no? Pero se dio el resultado después, y bueno, después vino la famosa final con Holanda, ¿no? Donde fue durísima, terminamos empatando el primer tiempo 1-1, faltando 30 segundos nos salvamos porque recién pega un tiro en el poste, y ahí realmente ahí nos dimos cuenta en el alargue que teníamos toda la posibilidad, ¿no? Que estábamos mejor físicamente con Holanda, y así fue, ¿no? Que realmente lo pasamos para arriba en el alargue, ¿no? Pero siempre contando con la suerte, ¿no? Porque te puedo repetir, si hubiesen todo el tiro en el palo de Resenvik, no estaríamos hablando hoy, yo no sería campeón del mundo, partido con Brasil, o sea que tuvimos dentro de todo la suerte del campeón, ¿no? ¿Y qué recuerda una vez que termina esa gran final contra Holanda? ¿Qué es lo primero que se le vino a la mente? ¿Cómo festejó el título? ¿Cómo fue ese vestuario esa noche? Mira, me pasó mucho tiempo en darnos cuenta de lo que se había logrado, que era el primer campeonato mundial, y se abrían las puertas a Europa a todos los jugadores argentinos, y así fue. El apoyo de la gente fue impresionante. Más allá de que uno jugó mundial, pero el sacrificio que tuvimos que hacer, ¿no? Porque 4 meses sin estar con tu familia, yo prácticamente la crianza de mis hijos no participé porque no estábamos nunca, ¿no? Viajábamos mucho, las concentraciones, pero más allá de eso, no hay nada mejor que ser campeón del mundo, ¿no? Lo escuchaba a Messi mismo, que él cambia todos los títulos, mira que ganó títulos, ¿no? Por la medalla de campeón del mundo, ¿no? Es lo máximo. A nivel de básquet, la selección de Holanda de básquet es lo máximo. No hay nada más que ser campeón del mundo, ¿no? ¿Y cree que esa selección, digo, se valora o por lo que por ahí se hablaba de ese partido de Perú, porque fue organizado acá y demás, se valora más quizás el del 86? Estábamos jugando el partido y estábamos arreglando todo para que Perú se dejase los goles. insólito. Pero no. Sin duda que la gente lo valora. No sé, desgraciadamente siempre hay 3 o 4 periodistas que quedaron heridos porque no eran menotistas, porque no les gustaba la selección argentina, que siguen por ahí hablando algunas pelotudeces, ¿no? Pero quédate tranquilo que nosotros sabemos bien que nos costó llegar a ser campeón del mundo. Después tuvimos la suerte de la de los muchachos del 86 con Diego. No fue tan bueno lo nuestro en España, el 82 no fue bueno para nada.
más allá de que lo teníamos Diego en su mejor momento, ¿no? Diego estaba jugando en el Barcelona ya, ya era figura a figura, bueno, teníamos a Ramón Díaz, teníamos un equipazo, individualmente éramos superior al 78, pero no como equipo. Como equipo no funcionamos como en el 78, ¿no? Y así nos fue también. Bueno, digo, tiene una relación particular, por ejemplo, con Diego Armando Maradona. Usted el que le atajó por primera vez un penal a Diego, y cuando Diego debuta en Boca, usted debuta en Talleres esa misma tarde. Eso mismo, yo debuto en Boca, en Talleres de Córdoba, y Diego debuta en Boca, perdimos 4-1, él me hizo 2 goles de penal y 2 brindis. Y sí, es cierto, yo en el 77 le ataqué un penal con Huracán a Diego cuando estaba en Argentino Junior. ¿Qué se acuerda, digo, recuerda alguna anécdota, la relación suya con Diego, digo, lamentablemente lo que pasó en este último tiempo? No, con él teníamos una relación muy buena, compartíamos gustos muy parecidos, el tema de la pesca, yo soy un amante de la pesca y él también, teníamos una relación muy buena, excelente te diría, pero después porque las cosas cambian, él se va a España y en España que le cambia mucho la vida a él. Yo opino que algunas cosas lo superaron, no las supo manejar, las compañías no fueron buenas, ¿no? Que tuvo, y pasó lo que pasó, ¿no? Lo triste que Diego murió solo, con 60 años. Hoy en día, hasta vos ves que lo siguen usando, sigue haciendo ganar plata mucho periodismo, hay un envío barro con la herencia, y eso por ahí no se lo merecía, digo, ¿no? Más allá de que digo era difícil, porque era un tipo que no se le podía decir que no, ¿no? Y desgraciadamente los que estaban al lado no lo acompañaban, ¿no? En el caso de Coppola y toda la gentuza que tenía alrededor, Diego, ¿no? Lamentablemente pasó eso, ¿no? Que vos fíjate, no ocurre con Messi, ¿no? Lo que pasa es que Messi por ahí estaba mucho más preparado que Diego. No lo mismo que Diego, sería de una villa, de Villa Friolito, un lugar complicado. Y bueno, pero hoy en día vos lo ves a Messi siendo el número uno del mundo, que no ocurren esas cosas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente te vuelvo a repetir que Diego se fue solito. Solito. Estamos charlando con Chocolate Valé y digo, bueno, si bien no jugó muchos partidos, pero nada más y nada menos que en Estudiantes de La Plata fue campeón de todo, digo, estuvo en el plantel que ganó, que marcó una época en Estudiantes. Sí, yo tuve la suerte en enero del 68 me llevó a Estudiantes de La Plata en pleno auge de la Copa Libertadores, estuve en la lista de tercer arquero, vi cuando salió campeón, los campeones, el campeonato de le ganó el Palmeiras en cantidad de Estudiantes de La Plata, así que lo viví en plena piel todo eso, ¿no? Así que fue un club bárbaro donde yo realmente me inicié, más allá que yo en Bahía Blanca jugaba, y después cuando tuve la suerte de que cuando cumplíamos el primer contrato profesional, nos daban a Pesto a Colón de Santa Fe, caso de, no sé, si vos no conocés, pero Humberto Zuccarelli, sí. Truyé, Coco Chuabre, bueno, tenía un equipazo bárbaro en Colón de Santa Fe, y bueno, tuve la suerte que Colón me compró, ¿no? Así que bueno, siempre eternamente agradecido a la gente de Estudiantes de La Plata, ¿no? Estudiantes, Colón, bueno, Huracán, donde usted decía que le ataja ese penal, por ejemplo, a Maradona, ¿y cómo fue estar en Independiente, en nada más y nada menos, en una de las mejores épocas del Rojo de Avellaneda? Bueno, sí, sin duda. Yo con en Colón tuve 3 años, después tuve otros 3 años en el Huracán, después me compré Independiente. Sí, tuve la suerte de salir campeón. Ganaron la final a River 2-0. Pero sin duda un club bárbaro, compartir el plantel con Bochini, el genio, un extraterrestre del fútbol, ¿no? Antonio Zamendi, bueno, Holguín, Villaverde, bueno, Enzo Trocero, que es de la zona ahí de Santa Fe, realmente un equipazo y un club bárbaro, ¿no? Y era la época que Independiente ganaba todo prácticamente, cosa que hoy en día no es lo mismo, no es el mismo Independiente que hace 40 años atrás, ¿no? Sin duda.
¿Cree que, digo, Independiente sigue siendo el rey de copas o que hoy el rey de copas es Boca? ¿Cómo lo analiza? No, yo pienso que Independiente, sin duda, el rey de copas es Independiente, el rojo. Y digo, ¿y dónde estaba usted en esa final dramática y recordada de Talleres Independiente? Yo estaba en Huracán. Estaba en Huracán, mira, más te digo, estaba en la zona de San Pedro, ahí provincia de Buenos Aires, donde Tinelli tiene sus quintas. Estábamos jugando en una fútbol en una casa quinta, y escuchando el partido. Estaba con todos los muchachos de Huracán y bueno, ahí de escuchamos el resultado, ¿no? Que fue insólito, ¿no? Con 8 jugadores le ganó a Talleres de Córdoba, cuando realmente todo el país quería que salga el campeón Talleres de Córdoba, ¿no? Por todo lo que había hecho, las campañas que había hecho. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas que no son lógicas, ¿no? Y terminó ganando Independiente, ¿no? Y al año siguiente, pues yo me enfrento con Independiente a Talleres de Córdoba y lo eliminamos en semifinales, ¿no? Y después, sí, dale. ¿Y cómo se da la llegada a Talleres? A Talleres se da, mira, es un caso medio curioso. Me surge la posibilidad de ir a España, al Huelva. Entonces hablo con Pastoriza, voy, estoy una semana en Huelva. Sin duda que era buen dinero, pero el dinero y todo lo más que yo estaba ganando Independiente también no era muy bueno. Entonces decidí volverme a Argentina, tomarme una semana para decidir. Llego a Argentina, lo converso con el Pato, me dice, bueno, no hay ningún problema, la decisión que vos tomes está buena. Decido no irme a España. Entonces estaba el presidente de Independiente, era Pedro Rizzo, ya no estaba más, Julio ahí, Julio estaba en la AFA. Y bueno, me llama, me cita y me dice que me colgaban porque no me había pedido ir a España. Así que no me quedó otra opción que enojarme, discutir con el presidente. Justo entra Julio Rondona, le expliqué lo que pasaba, nos fuimos a AFA, estaba el flaco Menotti, y me dijeron si quería venir a Talleres de Córdoba. Le dije automáticamente que sí. Llamaron aquí a Talleres de Córdoba y hicieron toda la transferencia por teléfono. Agarré el auto, pasé por casa, le avisé a mi señora y me vine a Córdoba a firmar. Así fue de rápido la venida a Talleres, porque, a ver, Talleres, yo vine en el 81 a Talleres, ¿no? Pero Talleres del 77, 78, era un lujo, y muchos jugadores de Buenos Aires, de equipos como de Boca, no te olvides que en Talleres estuvo J.J. López, Tarantini, Morete, el gringo que jugó en Boca también. O sea, un montón de jugadores que de primera línea, Pedro González, de primera línea, querían venir a jugar a Talleres de Córdoba, ¿no? Así que era un sueño que yo tenía y se me dio, ¿no? De esa forma. Y digo, mire lo que son las cosas, que a lo mejor si se hubiese ido a España, no estaría viviendo en Córdoba, no estaría radicado en Córdoba. Digo, a veces son cosas de la vida que van pasando. Sin duda. Mira, si vos me preguntabas a mí, a ver, si yo algún día pensaba que me iba a jugar el fútbol profesional y estar en la selección argentina, y te iba a decir que no, ni loco se me cruzó nunca en mi vida que iba a estar jugando el fútbol profesional en la selección argentina, campeón del mundo, ni por la tapa se corría, ¿no? Más te digo, yo en Bahía Blanca jugaba de delantero, no jugaba de arquero. Y por una cuestión de mi viejo, que había sido arquero en la Liga del Sur en Bahía Blanca, muy bueno, según periodistas buenos, conocidos, decidí jugar arquero. Pero si me preguntás hoy en día, a mí no me gusta el puesto de arquero, no me gusta. Si me gusta, me gusta jugar de delantero, ¿no? Mira cómo es. Y digo, ¿y Talleres es como que, bueno, Córdoba y Talleres terminaron siendo su lugar en el mundo? Sí, sin duda. Estuve casi 8 años aquí en Talleres de Córdoba. Ya me adoptaron. Lo quiero mucho a Talleres por todo lo que significa. Aparte el cariño que siempre me brindó la gente de Córdoba, ¿no? Sea de Belgrano, Instituto, no sé el que sea, siempre me dieron la mejor onda.
Así que lo quiero mucho a Talleres. Y bueno, y mi vida va a terminar aquí en Córdoba, sin duda, ¿no? ¿Con qué clásico se queda? Digo, Estudiantes, Gimnasia, Colón Unión, Huracán San Lorenzo, Independiente... Lo más complicado de todos, más que todo por la violencia de la hinchada, era muy complicado Colón de Santa Fe y Unión. Era muy, muy difícil, muy complicadísimo, muy bravo. Belgrano Talleres no pasaba de más de algunos insultos en el partido, pero no pasaba nada, realmente no pasaba nada, no había peleas después del partido, muy poco, pero la más brava, la más difícil, complicada, no tal vez dentro de la cancha jugando, sino lo que pudiera ocurrir en el partido era Colón y Unión, sin duda. Y digo, se siente querido por el hincha de Talleres, pero como usted decía, siente respeto y admiración también por el resto del hincha del fútbol cordobés. Sí, sin duda, no. Yo, más allá de las cargadas lógicas de los hinchas de Belgrano, de Talleres, siempre hubo un respeto hacia mi persona. Yo agradezco a la gente de Córdoba siempre por el cariño que me han brindado y la forma que me han respetado, ¿no? Más allá de que yo juegue en Talleres. Yo creo que en el barrio mío, en la zona donde vivo yo, hay un montón de hinchas de Belgrano. Pero no, el respeto siempre existió. ¿Y cómo ve a Talleres hoy, digo, clasificado en cuartos de final, bueno, peleando por meterse en la Copa Sudamericana? Bien, lo veo bien, muy buen trabajo del técnico, muy buen trabajo del presidente, sin grandes figuras, que realmente por ahí no las conoce nadie, Talleres clasificó. Y bueno, y ahora le toca una fase con Tolima y con Colón en la liga. Sí. Así que muy buena campaña de Colón. Así que me alegro por la gente, por el hincha. Así que, bien, está trabajando muy bien. Por ahí no se nota, Belgrano no tendría que estar jugando una vez, pero bueno. Así son las cosas, lo mismo que Instituto, ¿no? Está complicado, muy duro el campeonato de la B, ¿no? Para que pueda ascender, porque haría falta el clásico que en Córdoba, ¿no? ¿Qué recuerda, digo, de algún clásico en especial, de algún Talleres Belgrano o Talleres Instituto? ¿Cancha llena? Mira, por puntos no, uno pude jugar nunca un clásico con Belgrano. He jugado dos amistosos en cancha de Belgrano, los perdí los dos, 1-0. Pero es lo lindo, es lo que tiene el clásico. Con el instituto sí, jugué el clásico, pero no es el clásico como Talleres Belgrano, ¿no? Sin duda. Pero es lindo, no hay nada más lindo, más hermoso que jugar con el estadio lleno, por ahí con la hinchada en contra, ¿no? Que es lo más lindo que hay, lo que te tiene que motivar, ¿no? A mí un estadio vacío como el de hoy en día no me produce nada más que desazón, porque ves los jugadores, no está el hincha en la cancha. Así que bueno, esperemos que no pase mucho tiempo donde esté el hincha en la cancha, ¿no? Realmente, porque si no es por ahí medio triste ver jugar a tu equipo sin hincha. Es horrible, hay un tipo en la cancha y te insulta y lo escuchas clarito. Por eso no hay nada más lindo que jugar con el estadio lleno. Ya para agradecerle. ¿Cómo está compuesta la familia de Chocolate Baley? Mi esposa, Viviana, tengo mi hijo varón, Jonathan, y mi hija, Jenén, y tengo una nieta, una gringa, Guadalupe, que cumple en unos días más, cumple 6 años, y es la que le dedico todo el tiempo posible, porque no, el tiempo que no le dedico a mis hijos se lo dedico a ella, así que estoy a disposición total de Guadalupe. Muy bien. Si le pregunto por su día más feliz, ya sea en el fútbol o en la vida, ¿qué me dice? El deporte me dio muchísimo, pero la vida es única. Y dejemos 50-50, ¿no? 50-50. Digo, pero quizás el día más feliz en el fútbol fue el título de mundial o cuál fue. Sin duda que es el ganar la Copa del Mundo, ¿no? Es lo más lindo que puede que,
lo más lindo que tiene el fútbol, ya te vuelvo a repetir, sea el básquet, vóley, lo que sea, todo lo que sea a nivel de selección, ganar la medalla de oro es lo máximo. No hay más nada después de eso, no hay más nada. Y el reconocimiento de la gente, no, sin duda. Vos, por ejemplo, me decías que me agradecía la atención, todo. A ver, yo viví de ustedes también. Yo viví el periodismo. Sí, el periodismo que hacía comentarios, bien o malo, bueno, lo que sea. Pero yo viví el periodismo de la gente cuando te pido autógrafo, el fotógrafo de hincha, ¿no? No hay nada más feo que cuando uno se retira, lo que más detalla por ahí es el autógrafo de la gente, el hincha, sin duda el hincha, es lo que va a extrañar a uno, ¿no? Y cuando pudo agarrar la Copa del Mundo, ¿le pudo decir algo? ¿La miró? ¿Qué le hizo? La miramos, porque no sé qué te digo, realmente, pasó mucho tiempo hasta que nos dimos cuenta realmente, lo que habíamos logrado. Porque si vos te puedes pensar, la selección nuestra, y la del 86, y después no ganamos más nada. No ganamos más nada. Ni un campeonato juvenil, ni nada por el estilo, a nivel de selección, ¿no? Y vos ves que hoy en día, que todo el mundo, por ahí, yo no estoy de acuerdo, lo critica a Messi porque no ganamos una Copa del Mundo, ¿no? Bueno, tenemos, y eso que tenemos el mejor jugador del mundo, ¿no? Pero bueno, los mundiales son así, son campeonatos cortos, donde te equivocas dos veces quedas afuera, pero no hay nada como ser campeón del mundo, sin duda. Vos fíjate que en el mundo hay, creo que son 400 y pico. En el mundo y en la historia. Claro, digo. Entonces es muy importante ser campeón del mundo. Le iba a preguntar, me imagino ya su respuesta, digo, pero si le doy a elegir lo que usted decía, estar en dos mundiales como suplente, pero ser campeón del mundo, a lo mejor, por ejemplo, lo que pasó después con Isla, que a lo mejor a un mundial no quiso ir para no ser suplente, usted elige lo primero. Sí, no, es lo más lindo que hay, ser campeón del mundo. Yo pienso que fuimos tocados con la varita mágica, ¿no? Que nos tocó y dijo, bueno, van a ser campeones del mundo, más de todo lo que hicimos nosotros, el sacrificio, no estar lejos de la familia, porque el fútbol te da, pero te quita mucho. Uh-huh. Te quita mucho, y fíjate, digo, ¿no? Lo que nos dio con el fútbol y por ahí terminó peleado con las hijas, sin amigos, y solo, ¿no? En una habitación murió solo, ¿no? Ya, ahora sí, para agradecerle. Bueno, ¿le gusta entonces, digo, si le pregunto por un hobby, la caza y la pesca? Casi pesca, soy un gran... Bueno, ahora estaba viendo que lo estaban por nombrar, poner en una reserva natural de una de mar chiquita, así que no podría pescar pesar de ahí. Pero sí, me encanta, soy loco de la pesca y la caza, más que todo de la pesca, ¿no? Muy bien. Más que todo de la pesca. Si le pregunto por un entrenador que lo haya marcado y el jugador que más le llamó la atención, digo, tenerlo como compañero, digo, usted que ha compartido plantel con un montón, ¿a quién elige? Mira, yo como técnico he tenido la suerte, un privilegio de tener al Flaco Menotti en dos mundiales, Pastoriza, La Bruna, el Gitano Juárez en Colón de Santa Fe y en Huracán. Son unos técnicos bárbaros, el paladar negro, ¿no? Que le gustaba priorizar siempre el buen juego antes que el resultado. Así que eso ha sido una suerte. Y después como compañero de fútbol tengo una gente muy buena. Yo aquí en Córdoba lo tengo a Luis Galván, la Cata Oviedo, la Rana Valencia, que estuvieron en la selección, pero fíjate que desde el 78 de hoy en día estamos en el grupo de WhatsApp y nos comunicamos permanentemente todos los días. Sufrimos mucho con lo de Leopoldo Jacinto Luque. Realmente fue un golpe muy duro, muy duro. No tuvo la posibilidad de la vacuna, ¿no? Por ahí algunos de esos 20, 24 años que se vacunaron, por ahí estaba la vacuna de Leo, ¿no? Mario Kempes, una excelente persona, así que no, mira, realmente el fútbol me ha dado muy buena gente, muy buenos amigos, muy buena gente, y tanto es que hasta el día de hoy seguimos manteniendo la comunicación con Pitón Aline, que está en Inglaterra, con Mario está en Estados Unidos, nos comunicamos permanentemente, casi todos los días tenemos comunicación, ¿no? Así que eso es por ahí las cosas lindas que te deja el fútbol. ¿Pudo hacer una diferencia económica o, digo, porque jugaba en una época en donde por ahí no el jugador no estaba tan sobrevalorado como lo que vale hoy un jugador? No, lo que ganamos nosotros no es ni el 1% de lo que ganaron, ¿no?
más allá que yo puedo tener 3-4 propiedades, pero no había para más, ¿no? Salvo que, como en el caso de muchos jugadores, vendieron pasarela o estamos un día que tuvieron la opción de jugar en Europa, ¿no? El club es muy importante. Si pudiera, viene alguien y le dice, le cambio la medalla del mundo por algo. ¿La cambiaría por algo o no la cambia por nada? Ay, por ahí, no sé si la cambiaría. No la cambio por nada, porque la cambiaría por haber estado más tiempo con mis hijos. Pero si estaba con mis hijos, no iba a tener la medalla de oro, ¿qué dice? Uh-huh. No, me quedo con la medalla, sí. No la cambio por nada. Muy bien. Para cerrar la nota, dos cortitas. ¿Quién es Héctor Chocolate Baley, si se tiene que definir? Escorpiano, medio malhumorado, medio mal llevado. Pero buena gente. Buena gente, amante del básquet, del fútbol, del automovilismo, fanático de la Turismo Carretera, TC2000, TN, Top Race. Hincha de Rossi. De Rossi, sin duda, y bueno, y la Fórmula 1 con el genio de Hamilton, ¿no? Así que me gusta, pero soy un tipo bueno, tranquilo, casero, ya vuelvo a repetir, los hobbies míos son pesca y caza, y nada más, ¿no? Y la familia, sin duda. Y la otra es, tema musical, digo, ¿qué música le gusta a Héctor, a Chocolate Baley, para cerrar la nota? Fanático de Creedence. Y de toda la música, bueno, ¿no? Sin duda, ¿no? He tenido la suerte de estar en el Mundial de España, el 94, creo que fue el 96, y estar en el Estadio de Múnich y escucharlo a Pavarotti, realmente espectacular, un genio, ¿no? Así que la música, toda aquella que sea buena, me encanta, pero bueno, de la época mía soy fanático de Creedence. ¿Qué arquero le gusta hoy y cómo ve, por ejemplo, el arco de la selección con Armani, con Andrada? Armani no me está dando seguridad. No me está dando, le cuesta mucho por ahí salir a cortar. Andrada no tiene un nivel muy, muy, muy bueno. Taller de Córdoba tiene dos excelentes arqueros. Herrera y Díaz. Y después, bueno, en Europa está el arquero que está en Martínez, que está en... Y estaba en el Arsenal. Que está jugando en Inglaterra, que anda muy bien Martínez. Rubi bajó el rendimiento, lo mismo que Musso en el Udinese. Pero estamos bien. Hay tiempo para el Mundial, así que puede volver al nivel que tenía Armani, Andrada, Marchesini. Estamos bien, Arquino, estamos bien. No hay uno que le saque mucha ventaja al otro. Está muy, muy parejo. ¿Cómo es ese momento de donde está dentro de la cancha un Mundial y suena el himno? ¿Cómo lo puede describir? Ah, lo más lindo que hay. Por ahí yo escucho gente y dice, oh, el himno. ¿Qué? Ese es un partido de fútbol. No sabe lo que significa. Nosotros cuando fuimos a Alemania, que fuimos invitados por AFA, hablábamos con el Iberbán, con el J.N.J. Tarantini, con un montón, con el Tata Brown, que eran los del 86 y fueron. Y se puso el himno argentino y no hay nada, no hay nada mejor que eso, no hay nada más hermoso que escuchar tu himno, ¿no? Es divino, divino. El estadio lleno, el césped, la pelota, y te dan ganas de estar ahí adentro, ¿no? Dentro de la cancha, es único. El himno nacional argentino es único, único. Bien. Ahora sí, gracias Héctor. Bueno, me decía que le dicen chocolate y que le gusta el chocolate. Digo, ¿qué chocolate le gusta? Chocolate. Yo soy chocolate. ¿Y qué chocolate le gusta? Que usted decía que le gusta comer chocolate. mientras chocolate, cualquiera. Muy bien. Cualquiera. Soy fanático del chocolate. Muy bien. Héctor, gracias. Muy amable, la verdad, muy gentil. Un campeón del mundo, la atención que ha tenido. Muchísimas gracias y que sea lo mejor. Estamos en contacto. Muy amable. No, gracias a usted. Y te digo, hace cosas de... Hace 10, 15 años estuve en la fiesta del deporte y Mortero. Ajá, bien. Así que conoce nuestra ciudad. Conozco Mortero. Muy bien. Bueno, lo invitamos para cuando esto pase, porque no una segunda vuelta. Dale. Bueno, por ejemplo, el Tolo Gallego nació en Mortero, por ejemplo. El Tolo Gallego, sí, señor, sí. El otro día, no hace mucho, fue el cumpleaños de él.
Héctor, gracias, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. De lunes a viernes, el mejor resumen deportivo está en Radio República. Resumen Deportivo, de 12:15 a